Te cedemos el micrófono. Comienzan los temas de la semana. ¿Has visto la visita de los Reyes al monte? Yo no. ¿No la has visto? No. ¿Por ningún medio? ¿Qué te ha parecido? No, por el medio sí, pero en personas no. ¿Qué le ha parecido? Pues estupendo, ¿no? Estupendo. Vale. Todo el mundo contento y feliz, ¿no? Gracias, muchas gracias. Además, tú sabes que eso trae las turistas y todas las cosas, ¿no? Sí. Un poquito de fama al pueblo, ¿no? Para mejorar las cositas que hay, ¿no? En el pueblo. Venga, de gracias. Nada, hasta luego. En los temas de la semana preguntamos, ¿se han enterado ustedes que el rey y la reina ha estado en Almonte? Sí, sí, sí me he enterado, sí. ¿Lo han visto? Yo no. ¿No lo han visto? Me ha cogido en Huelva, estaba yo en Huelva cuando, pero no lo he visto. ¿Ni por los medios, ni por las redes? Sí, sí. Redes, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tienen? Oh, pues yo estupenda, yo estupenda, yo la verdad que sí, que he estado... Que esté por aquí, que conozca nuestro ambiente, que conozca nuestras cosas, nuestras costumbres, y a mí, pues la verdad que sí. Yo no he podido estar, pero que sí que me ha gustado. ¿Qué opinas? Pues a mí también me ha parecido bien, que conozca nuestras costumbres, nuestra tierra y nuestra forma de vivir aquí, de convivir, que estamos muy alegres y que conviva la convivencia que tenemos aquí y sobre todo por la Virgen del Rocío, que también cree que era en ave. ¿Se ha enterado usted que el rey y la reina ha estado en Almonte? No me he enterado. ¿No se ha enterado? No. Nos ha gastado la estampita. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Por qué medio se ha enterado? Por la televisión, por la gente, por la bulla que hay por todas partes, las calles cortadas, los helicópteros, la policía. Claro. Así ¿Y qué opinión le merece? Bueno, está muy bien. Ya estuvo también aquí hace poco tiempo, ¿cuántos años? 14 años, ¿no? Cuando era príncipe. Papá de estar resfriado y no podía ver ni a verla. No, lo he visto por televisión. Bueno. Hay que tener la gripe. Entonces yo estaba en casa. Recuperándose. Y lo he visto, está muy bien. Está muy bonito. Además, está, me he sacado el vídeo que ha sacado doña de la televisión. He sacado el vídeo y lo he visto. Muy bien. Pues muchas gracias, muy amable. De nada, venga. Para los temas de la semana. ¿Se ha enterado usted que el rey y la reina han estado en Almonte? Sí, claro. ¿Por qué medio? Por medios propios, porque lo viste de aquí. ¿Lo viste en la plaza? Sí, en la plaza. ¿Qué tal fue? ¿Cómo lo vio? Muy bien, emotivo. Hombre, todo lo que sea una personalidad igual que el rey, siempre tiene su atractivo, ¿no? Y estuvo aquí en la plaza, ¿no? En la plaza. Sí. ¿Estuvo mucho tiempo? Pues un ratito. Pues muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Adiós, hasta luego. ¿Ha visto o se ha enterado usted que el rey y la reina han estado en Almonte? Ay, no me diga que yo le he dado la mano. Ay, yo sí.
Le he dado la mano porque me puse en segunda, bueno, me puse en primera, pero vino una niña que estaba barradita. Yo creí que era que tenía una pierna mala. Y él se agachó a saludar a la niña y me dio la mano. Y a la madre le ha tocado también. Un año en el Rocío, hace ya muchos años, un viernes, vino a Rocío. Y el viernes, cuando llegué a Rocío, antes los pobres íbamos el viernes, ahora se van de toda la semana. Y entonces digo, vamos a ir, ya hice las cosas, mi hijo, ya hice las cosas, y entonces me fui a ver la Virgen. Y me da vergüenza, a ver la Virgen. Y entonces había muy poquita gente, y digo, ay, qué de gente vestida así de negro, con esto parece un funeral, que va a venir. Y los guardaespaldas. Era los guardaespaldas, y cuando entró la reina, ay, la reina. Y la reina iba así, así, y qué pasaba, que no la veía, y le toqué yo aquí, digo, ay, mi reina, quiero verte la cara. Y cuando me miró, digo, ay, usted igual que en el televisor. A mí me llama, me emociona el rey, me emociona Andalucía, me emociona la bandera de España, que cuando está cantando el himno me entra. Mamá, y cuando vine, dice, mío, va bien emocionada, digo, sí, feliz. Muy emocionada. Y el rey, que guapo, prenda. Guapo, muerto. Muerto, coño, porque estaba feo, pero me dio ganas y le dijo que me había hecho un buen de esos de charla. Entonces, usted estuvo en la plaza de la Virgen del Rocío toda la mañana. Toda la mañana, estuve toda bardadita, ¿eh? ¿Está toda la mañana de pie? De pie, me tuve todo un calmante porque llevo tres días, casi tres meses sin andar. Pero entonces digo, pero yo esto no lo voy a ver más. Bueno, nunca se sabe. Bueno, tengo que mucha edad. Pues gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita, porque lo ha contado usted con ilusión. Ay, yo cuando vi a la reina, le digo, ay, es usted igual que en el televisor. Ella se sonrió. Llevaba una fardita verde con lunares blancos. Y ahora una blusita blanca por aquí con un encajito, muy sencilla que iba. Muy bien. Así que a la madre le he tocado los hombros y a él la mano. Ahora le toca otra cosa. Para... preguntita para los temas de la semana. ¿Se ha enterado usted que el rey de España y la reina han estado en Almonte? Hombre, me voy a enterar. ¿Por qué medio? ¿O dónde lo ha visto? Pues no lo he visto mucho porque aquel día tuve que cumplir con un primo mío. Y no lo vi muy bien. La tele todo, que se ha visto. ¿En qué medio? ¿La televisión lo ha visto? En la de televisión. Todo el día, ¿verdad? Todo el día y siguiendo. ¿Qué opinión le merece? Hombre, a mí me ha encantado, desde luego, ¿eh? Yo lo veo personas muy de la calle, muy cercanas. A mí me han gustado. Perfecto, entonces. Porque lo veo muy cercano, ¿eh? Además, a mí me gusta, y Juan Carlos me trataba igual. Como... Que venga al monte, además. Que venga al monte, además, que eso no lo va a hacer todo el pueblo, ¿no? Pues eso es un orgullo. Para nosotros. Muchísimas gracias a ti, que eres muy simpática, y a este chico también. ¿Se ha enterado usted que ha venido al monte el rey de España y la reina? Dime que sí, porque ya está la Virgen. ¿Dónde lo vio usted? ¿Dónde lo vio? A ver, a la Virgen. Ahí, junto a la imagen. Ahí está yo, viendo. Bien, muy bien. Tengo fotos, junto a la Virgen. Me ha sacado las fotos. Las fotos.
¿Entiendes? A la vida, ¿sabes? Yo. ¿Y qué le parece a usted que haya venido al monte? A mí es la más grande del mundo. Me ha gustado. Es una cosa. A mí nunca deberé a ver otra vez. A mí me gustaría que viniera otra persona más, como el rey, como el padre del rey, por ejemplo, me gustaría verlo otra vez. Bien, pues muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Ah, pero para mí es lo más grande del mundo, para mí, el rey para mí es lo más grande del mundo. ¿Cuándo lo veré otra vez? ¿Cuándo lo verás otra vez? Pues, es muy difícil. Es muy difícil, bueno, sí. Pero no es imposible, caballero. Vamos a ver. ¿Se ha enterado usted que ha estado el rey y la reina aquí en el monte? No me voy a enterar, yo las he visto los dos y me ha encantado. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Yo aquí. ¿En la plaza? Claro, no podía porque yo estoy trabajando y no podía. Uy, que se me viene abajo. Mira, está agarrado a mí. Se viene abajo. Que nos ha parecido muy bien, claro. Estupendo, claro. Es lo mejor, mi Felipe es lo mejor del mundo. Pues muchas gracias por compartirlo. De nada.